La situación que atraviesa el exdefensor del pueblo Freddy Carrión por la caducidad de la prisión preventiva continúa. Ante ello, la fiscal general del estado, Diana Salazar, responde a las acusaciones vertidas por Priscila Yadini, esposa del exdefensor del pueblo Freddy Carrión. Es que mediante un oficio enviado el pasado 7 de enero del 2022 a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, y a los 137 legisladores que conforman el documento, Yadini alega que Salazar hizo un uso indebido del sistema judicial a nivel nacional para ejecutar una persecución política en contra de su cónyuge. Fraguado en contra del exdefensor del pueblo. Este documento, que ha sido supuestamente firmado el 16 de mayo del 2021 a las 10 de la mañana por Lady Diana Salazar, fiscal general del estado, sirvió para que la fiscal Mayra Soria, el mismo día a las 14 horas con 20 minutos, detenga a Freddy Carrión en la clínica Atlas a las 14 horas. Antes de la entidad judicial que comunicó a los directivos principales, Diana Salazar envió un oficio a la presidenta del legislativo, donde enfatizó que el proceso legal que se levantó en contra de Freddy Carrión por abuso sexual, precisamente en los días más críticos de la emergencia sanitaria cuando se vivía un estado de excepción, el mismo que fue valorado por 10 jueces, quienes calificaron el actuar de la fiscalía en el marco de la Constitución y la ley ética. Por su parte, Diana Salazar, a través de su cuenta de Twitter, hizo énfasis a las acusaciones de la esposa de Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, mediante las publicaciones. Busca que el sistema legislativo desconozca las decisiones jurisdiccionales, la justificación que convierte a la Asamblea en una instancia jurisdiccional, faltando el respeto al propio Estado de Derecho. El exdefensor del pueblo Freddy Carrión fue sentenciado por jueces nacionales, Marco Rodríguez como ponente, Daniela Camacho y Walter Macías, por el delito de abuso sexual que se habría cometido en contra de la pareja del exministro de Salud, Mauro Falconil, entre la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo pasado, en una reunión en la vivienda del exministro, en el norte de Quito. Por su parte, la defensa de Freddy Carrión y su cónyuge alegan que la fiscal del estado, Diana Salazar, quien solicitó al tribunal que condenen a la ex autoridad con una pena máxima, forjó y falseó la documentación para lograr la detención ilegal del exfuncionario y ejecutar una persecución política. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.